El otro día tuve un fuerte resfriado y tuve que salir temprano del trabajo. Pensé que mejoraría después de dormir una noche, pero cuando me desperté al día siguiente, no podía moverme. Apenas podía beber la botella de agua que estaba al lado de mi almohada y ni siquiera podía gatear. Incluso cuando mi teléfono sonó en mi bolso, no pude alcanzarlo. Finalmente, mi visión se volvió blanca y justo cuando pensaba, esto es malo, perdí el conocimiento. Cuando desperté sentí un dolor agudo en la nariz. Lo había olvidado, pero vivo solo con una gata de 5 años. Debido a mis horarios de trabajo irregulares, uso un comedero automático que puede abastecerle de comida y agua hasta para 3 días. Desde que vino a despertarme, significaba que se había acabado la comida. Y tampoco había limpiado su caja de arena. Al darme cuenta de que esto era serio, me levanté de la cama con todas mis fuerzas. Me desmayé ocasionalmente, pero cada vez mi gato me despertó con un mordisco. Logré llegar al centro de la habitación cuando mi teléfono volvió a sonar. Respondí desesperadamente y era un compañero de trabajo. Estaban diciendo algo, pero no podía comprenderlo. Simplemente les dije que no podía moverme y luego realmente me desmayé. La siguiente vez que me desperté claramente estaba en el hospital. Las palabras del médico me sorprendieron. Tenía neumonía por trabajar demasiado y por el empeoramiento del resfriado. Además de eso, lo que pensé que era el día después de que salí temprano del trabajo resultó ser 3 días después. Mi colega me dijo que si no hubieran venido y llamado una ambulancia, podría haber muerto. Después de agradecer al colega que se quedó conmigo, le pedí que cuidara a mi gato. Me sentí mal por imponerme, pero si pudieran encargarse de su comida, agua y caja de arena, todo lo demás estaría bien. Mi colega me miró extraño y dijo, pero no había ningún gato ni cosas de gato. No lo recordaba, pero dijeron que seguía hablando de mi gato antes de que me llevaran la ambulancia. Entonces, mi colega intentó cuidar al gato, pero no lo encontró ni ninguna de sus cosas, incluido el comedero automático y la caja de arena. Terminaron comprando y abriendo una lata de comida para gatos en la tienda por si acaso. Estaba a punto de discutir cuando de repente me di cuenta, lo había olvidado, pero mi gato ya no estaba. La había atropellado un coche recientemente y yo me había deshecho de todas sus pertenencias. Cuando le dije esto a mi colega, parecieron sorprendidos. Pero escuché un fuerte maullido detrás de ti cuando llamé, dijeron. Me dieron el alta del hospital esta mañana y he decidido visitar su tumba durante las próximas vacaciones.